Seis proyectos presentados por la Municipalidad de Iquique mantienen en conflicto a este municipio con el Ministerio de Bienes Nacionales. Esto por la negativa del Ministerio de otorgar terrenos fiscales solicitados en Bajo de Playa Blanca, Alto y Caleta Los Verdes, Playa Huayquique y Playa Lobito. Este proceso fue largo, viene desde la instalación del gobierno del presidente Sebastián Piñera, la negativa de otorgarles terrenos a la ciudad de Iquique. Esa negativa hasta el día de hoy se mantiene y con esto finalmente se le pone sello a un recurso de apelación que usó la municipalidad, que es un recurso jerárquico apelando al ministro. Según el alcalde, estos terrenos son solicitados para construir viviendas sociales y una serie de proyectos emblemáticos y necesarios para la ciudad. ¿Dónde generar un terminal de buses? ¿Dónde generar un cementerio? ¿Dónde generar un parque municipal de grandes dimensiones? Esto era en Los Verdes. Un área verde y museo o instalaciones en lo que es la ladera de la playa Huayquique. 8 meses perdidos entre tecnicismos y burocracia, insiste Mauricio Soria. Culpa al gobierno regional de no dejar prosperar a la ciudad. Yo creo que hay un gobierno que quiere construir y hay un cogobierno que lo único que quiere es que le vaya mal a la ciudad de Iquique para que le vaya mal al alcalde de Iquique. O sea, quiere que le vaya mal al alcalde de Iquique y no se dan cuenta que si le va mal al alcalde de Iquique, le va mal a la ciudad de Iquique y a todas las personas que habitamos en la ciudad de Iquique. El alcalde insiste en que el plano regulador intercomunal está en toma de razón por la Contraloría General de la República, por lo que el papel de Bienes Nacionales debiera ser otro. El Ministerio de Bienes Nacionales administra los bienes del Estado, los administra. Quien define qué se puede construir sobre el suelo son las municipalidades a través de sus planos reguladores. Confirmó que el presidente Sebastián Piñera le concedió una audiencia en la que le planteará esta situación. Entonces vamos a conversar, espero que en esta conversación que tenga con el presidente Piñera, con el senador que nos dio una audiencia en conjunto, podamos revertir y el gobierno de Chile entienda, y el gobierno de Chile, que está instalado en la región de Tarapacá, empiece a trabajar por el bienestar de los iquiqueños. Un conflicto que desde la Seremía de Bienes Nacionales indicaron que es artificial, porque dichos proyectos fueron rechazados por no cumplir con los requisitos legales. Del ordenamiento que tenemos como ciudad también fue rechazado.